Esta es una novela histórica que recorre todo el siglo XX, desde el primer día del siglo hasta el plebiscito de 1988. Está respaldada por una fuerte investigación, pero lo que yo hice aquí fue crear una ficción, de manera que los personajes de la ficción, que son pocos, se entremezclen bien con los personajes de la historia para hacer toda esta novela súper entretenida, al mismo tiempo veraz históricamente. En este libro vas a encontrar los personajes más relevantes del siglo XX en Chile: Luis Emilio Recabarren, Arturo Alessandri, el general Ibáñez, por supuesto, los gobiernos radicales y más adelante ya la propia historia de todos nosotros: Jorge Alessandri, Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, el general Pinochet con toda su dictadura y todas las mujeres que son muy importantes en la historia de Chile: Iris Echeverría, Delia Mate, Elena Caffarena, Gabriela Mistral, María Elena de la Cruz. En fin, todo lo que es carne, hueso y humanidad en cuanto a los personajes está en este libro porque es una novela histórica del siglo XX en Chile. Este no es un libro árido, ni seco, ni duro de leer, porque es una novela y yo se la recomiendo a todos.